llegado el momento de que nos echemos una cascarita. ¿Qué onda, Tacubanda? Yo soy Isamari y el día de hoy les vengo a hablar del primer tomo de Blue Lock. Para los vergonzosos resultados de la selección japonesa de fútbol en el Mundial del 2018, en la cual no pasó de los 16avos, la Asociación de Fútbol de Japón se encuentra fragmentada. Por un lado se encuentran los viejos miembros, quienes ven todo como un negocio y solo piensan en el dinero que se puede generar. Y por el otro lado tenemos a Anri, una joven llena de ideas patrióticas que se niega a que la selección japonesa siga siendo el ridículo. Es por ello que sabe que el fútbol japonés necesita renacer, que necesita pensar de otra manera, por lo que propone un nuevo sistema encabezado por Jinpachi Ego, un entrenador de lo más peculiar que pretende cambiar por completo el escenario deportivo, creando un jugador egoísta y obsesivo que le dé al equipo japonés lo que nunca ha tenido, un delantero definitivo, un jugador para el cual los 10 restantes miembros de un equipo sean meras herramientas para conseguir un gol. Es bajo esta idea que se crea Blue Lock, un programa realizado en unas instalaciones que asemejan una prisión, donde se reunieron a 300 delanteros de ligas juveniles, los cuales no tendrán un entrenamiento convencional, ya que lo que Ego propone es dividir a los 300 grupos de 12, ubicándolos en pequeñas salas donde irán superando pruebas en donde a veces serán equipo y en otras tendrán que eliminarse mutuamente. Básicamente Blue Lock es como los Juegos del Hambre, donde los participantes aparentemente pueden ser equipo, pero al final de cuentas solo habrá un ganador y los demás perderán toda oportunidad por representar a su país a nivel mundial. El protagonista de la historia es Yoichi Isagi, un joven jugador al que siempre le han enseñado que el fútbol es un juego de 11, donde lo más importante es ser un equipo. Así que al escuchar las palabras de Ego, donde le remarcan que esa idea es lo que ha marcado la derrota de Japón, algo dentro de él hace clic, porque dentro de él existe la voz de un monstruo que lo incita a ser el mejor, que lo anima a seguir jugando aunque con ello deba dejar de lado toda moral y los valores sobre el juego en equipo que le han sido inculcados. En este primer tomo también debemos destacar a Meguro Bachira, el participante número 290 de Blue Lock, quien no tiene ningún problema para adaptarse a los egoístas ideales de Ego, y que dará todo para ir ascendiendo en el ranking de Blue Lock. Siendo completamente honesta, el fútbol como que no es lo mío. Pero al terminar este primer tomo quedé encantada con la historia que Kenoshiro nos presentó. Y es que haber creado este espocón con matices de Battle Royale, los Juegos del Hambre, es una locura que no debería funcionar tan bien, pero funciona y nos entrega una historia bastante trepidante que hace que uno no quiera soltar el manga, ¿saben? De hecho, el final de este tomo me hizo desear más. Sin lugar a dudas, me encantaría ver cómo continúa esta historia y cómo continúa sobre todo ese partido todos contra todos, que es justo en donde llega al final este primer tomo. Hablando del dibujo, me pareció increíble. Creo que Nomura logró hacer paneles que resaltan la historia y la personalidad de cada personaje. Y obviamente este video tiene que finalizar recordándoles que el próximo 8 de octubre vamos a tener disponible el primer capítulo de este anime. Ahora sí me voy a despedir de todos ustedes, pero les recuerdo que en la cajita de información están los links a mi TikTok y a mi Instagram, porque por ahí me gusta platicar con todos ustedes. Cuídense mucho y espero verlos en otro video.